Ne aflăm în Mohacar, într-un restaurant marocan în care degustăm un ceai. Haideți să vedem cum este. Super bun! Nu bun, extraordinar de bun. Copiii deja sunt la a doua porție. Nu știu din ce ierburi este făcut, dar vom afla imediat de la proprietarul acestui restaurant, Jalal. Jalal, te rugăm să ne spui din ce este făcut acest ceai delicios. Lleva hierba buena, lleva té, luego lleva azúcar, luego hay veces, por ejemplo, en invierno le echamos una hierba que se llama shiva. Es un poquito amarga. Da un punto de amargo, pero un poco, no lo eché mucho, pero un poco. Entonces lleva hierbabuena, té, azúcar y un poquito de shiva. Un poquito de shiva. Y entonces, la habéis visto en el principio, cuando la habéis estáis grabando, cómo se hacía. Primero hacemos el té, se hierva el té hasta que se cocina, que se haga el té bien. Luego le echamos un poquito de azúcar, luego ya, el último es la hierba buena. Combinación perfecta. Perfecta, entendido. ¿Care este mâncarea cea mai cunoscută din bucătăria marocană de aici, din Spania? El plato típico que la gente... hay mucha demanda es cuscús. Ah, igual cuscús. Igual como aquí en España es la paella. Aquí en España la paella, entonces en Marruecos es cuscús, pero... Hay otros platos que, por ejemplo, el tallín de cordero, el tallín de pescado, el tallín de pollo, el tallín de kefta, el tallín de ternera también. Luego tenemos otro, igual como un pastel, que se llama la pastela. La pastela es una tipo hoja brick rellena con pollo, con almendra y horneado en el horno. Y luego, al terminar, pues se echa un poquito de azúcar glass y canela. ¿Corcichuara? ¿Puede ser típico como los de Turquía? ¿Baklava? No, la baklava es un dulce. Esto no es un dulce, esto es una mezcla de dulce salado. Con pollo, lleva pollo por dentro. Sí, lleva pollo, almendra, lleva huevo. Ese no es la baklava. La baklava la tenemos también. La ofrecemos en la carta, la tenemos. Como postre, no es como comida. Pero este es un típico marroquí también, se come. Muy bien. Y eso, la comida nuestra está famosa con el cuscús, los tallines y las pastelas. Ya está. Am înțeles că dulciurile din bucătăria marocană sunt făcute la mână și necesită un timp îndelungat pentru a le prepara. Ce ne poți spune despre acestea? Postele sunt toate de almendras, de cacahuete, de frutos secos. Es una pasta que lo hacemos y se hornea y ya está, que no... Son fáciles y simples. No son simples, son complicadas. Son la mayoría de la gente que lo hace son las amas de casa. Lo hacen en casa y que no son fáciles, tienen mucho trabajo. Ahora mismo, luego ya lo hacen las fotos y ven la decoración, todo eso, hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Entonces, por eso salen un poquito más caros, porque los frutos secos son caros, ¿verdad? La almendra es cara y luego la mano de obra, que es el trabajo, son... Lleva mucho tiempo. ¿Qué tipo de turistas vienen al restaurante tuyo? Es un pueblo turístico
vienen mucha gente extranjera, internacional, que no solamente los españoles. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con rusos, tenemos clientes rusos que viven aquí, vienen de vacaciones y viven aquí, vienen a comer también, rusos, romanos también, ucranianos también vienen. Y es un pueblo turístico, Mojácar es un pueblo turístico. Entonces, viene mucha gente, trabajamos con mucha gente. Entonces, nosotros somos los únicos restaurantes marroquíes en todo el pueblo. ¿Sí? Sí. Y estamos muy bien puestos. Por ejemplo, en la aplicación TripAdvisor, somos el tercero en todo el pueblo. Que no es... estamos muy bien, pero estamos muy bien porque somos diferentes. La gente que viene de vacaciones busca algo diferente, no es lo que tiene en su ciudad. Entonces la gente nos elige, y además que el pueblo es un pueblo árabe. Que, no sé si lo sabéis, España antes eran los árabes, vivían aquí casi, son 800 años que vivieron en España. Entonces esos son pueblos, claro, son pueblos árabes, son pueblos que todos los pueblos que hay en Andalucía en general son árabes. Entonces el restaurante marroquí pues pega un poco comida árabe y pega con el pueblo también. Entonces la gente va buscando la comida, el té, algo que pega. Entonces tenemos la plaza, estamos muy bien situados. Entonces la gente pues viene a tomar su té, su pastelico, y luego a comer o a cenar. Es porque venimos nosotros todos los años, ¿sabes? Claro, claro, igual como vosotros. Porque nos aquí. Ha gustado. Claro, muy bien. Bueno, Abby, aquí está tu casa. Cuando quieres, pues aquí estaremos pues, para comer, para lo que sea. Bienvenida cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. 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 Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere, mai ales ceaiul.